Bueno, mi gente linda, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a trabajar esta pechera con una riata morral. Nosotros vamos a utilizar esta que es de pulgada y cuarto, junto con estos herrajes, como siempre, la chapa, la argolla. Vamos a trabajar también con tensores. Ok, mi gente linda, vamos a realizar primero los cortes de la riata. En este caso vamos a hacer una pechera arnés para un perro grande, un golden, un labrador. Entonces vamos a utilizar un corte de 1 metro y vamos a realizar en este caso 4 cortes de 50 centímetros cada uno. Ustedes pueden modificar según su perrito, pero estas son como medidas estándar. Así que vamos al primer paso. Vamos a utilizar primero el corte más grande. De este corte más grande vamos a ponerle el tensor. Tomamos nuestro tensor. Hay personas que le dicen hebilla, pero para ustedes que son mis estudiantes van a acostumbrarse a mis nombres, con eso nos entendemos en todos los videos. Y si no eres estudiante todavía mío, eres nuevo acá en el canal, te recomiendo que te suscribas ya. Ok, vamos a utilizar el tensor, vamos a pasar la riata, riata es esta o cinta, yo le digo riata. Vamos a pasarla de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Vamos a unir, listo, vamos a realizar el proceso de unión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sea con costura, entonces pueden pausar el video e ir a coser esta parte, o nosotros, para que este video sea más largo y más práctico, vamos a hacerlo con remache. Ok, entonces pasamos el punzón, luego el remache lo pasamos por el huequito que acabamos de realizar en la riata. Hay riatas que son más rígidas. En este caso yo estoy utilizando una que se llama riata morral, o una que es súper suavecita. Listo. Realizamos nuestra unión. Esto después lo vamos a espichar o lo vamos a remachar, como se dice de verdad, para ajustar. Ahí todavía está flojo. Listo. Vamos a utilizar una remachadora o unos alicates para poder hacer que esto se cierre, este botón se cierre y quede totalmente seguro y fijo. Luego le vamos a dar la vuelta y nos va a quedar en el revés. Listo. Vamos a poner ahora la chapa. Así que bueno, gente, esta es una chapa. Hay personas que les dicen broches, pero como les digo, ustedes son mis estudiantes y vamos a acomodarnos a todos al mismo lenguaje. Esta chapa la vamos a abrir. Tenemos esta que es la parte hembra y esta que es la parte macho. Vamos a utilizar la parte macho primero. Identificamos el revés, listo, y el derecho. Esto viene metálico o plástico. En otra clase por acá les estoy mostrando cuáles son los materiales para fabricar o los herrajes que utilizamos para fabricar accesorios para mascotas. Bien, teniendo la riata en el revés, miren, vamos a tomar la otra punta y vamos a pasar por el revés hacia abajo en el orificio de abajo. Vamos a pasar la riata. Yo estoy utilizando una riata que es pulgada y cuarto, porque es para un perrito grande y la idea es que tenga resistencia. Lo pasamos primero por acá. Organizamos nuestra riata y cuando ya lo tenemos así, que ya está conectado acá abajo, lo que vamos a hacer ahora es conectarlo del tensor. Listo, vamos a realizar la unión. Tenemos nuestra punta sin que se nos doble. Vamos a pasar de abajo hacia arriba, que no se nos vaya a doblar, y de arriba hacia abajo por el tensor. Y aquí lo que vamos a hacer es identificar que nos queden dos movibles, o sea, esta parte de acá, ¿cierto? Y la parte izquierda también que se mueva. Y tenemos una parte fija que es en la de abajo del tensor, mira, donde tenemos la costura que acá queda tapada. Listo. Podemos conectar mientras tanto la parte hembra para que nos quede ahí, no se nos vaya a perder, y vamos a reservar por ahora. Dejamos allá. Vamos a hacer ahora la parte frente.
Para esta parte lo podemos hacer, gente, de dos formas, pero lo vamos a hacer de la forma más sencilla. Si ustedes ven, y les recomiendo que si ustedes van a realizar el proceso para su perrito y ustedes ven que le queda pequeño, entonces no vayan a remachar todavía los botones, estos, no los vayan a espichar hasta el final, hasta que se lo midan a su perrito. Y si están haciendo proceso de costura, realizar la costura una vez o pueden ponerle mientras tanto estos alfileres y tener cuidado cuando se lo vayan a poner a su perrito. No es recomendable, pero pues ustedes saben el manejo de sus animalitos. Muy bien, vamos a tomar una de los otros cortes de nuestra riata y lo que vamos a hacer es primero identificar la mitad. Identificamos la mitad. Luego de que tenemos identificada la mitad, vamos a poner una punta en el centro y la otra. Pero la otra que vamos a poner en la parte de arriba, vamos a realizarle un pequeño doblez, ¿ok? Porque esta parte sí se va a logra tocar la piel del perrito, logra rozar. Entonces lo que queremos es tener cuidado con ellos para que no se vayan a lastimar. Para que nos quede un moñito de esta forma, mira. Listo, tenemos así como como una especie de moñito, mira. Listo. Pero antes de que lo cerremos, lo que vamos a hacer es ponerle la argolla. ¿Ok? Entonces a esta argolla, sin que se nos pierda la horma, la vamos a dejar en la parte de arriba. Volvemos a identificar que no se nos pierda nuestra mitad. Y aquí vamos a realizar el proceso de cierre. Ya saben, con costura, con alfileres mientras tanto para el proceso de medición o de una vez con el remache. Tendríamos nuestro segundo corte listo. Vamos a reservar. Tendríamos dos listos. Reservamos. Luego vamos a pasar a los otros dos cortes que tenemos aquí, también de 50, ¿cierto? Vamos a ponerle también argolla esta parte. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer, gente, es utilizar y empezar a armar. Listo, vamos a empezar a realizar el proceso de armado para ponerle los herrajes a los otros dos cortes. Recuerden nuestra riata de 100 centímetros, ¿cierto? Ya la tenemos acá con su respectivo tensor y bueno. Vamos a abrazar completamente. Y vamos a pasarlo por la parte hembra de la chapa. Entonces lo vamos a pasar acá con cuidado. Vamos a realizar un proceso de doblez nuevamente porque acá también roza con el animalito. Y es primordial que seamos muy cuidadosos con eso. Vamos a hacer el respectivo orificio o la costura. Listo. Abrimos nuestra riata de 100. Tenemos a un lado chapa macho, a otro lado chapa hembra. La abrimos completamente. Vamos a pasar la parte que hicimos nuestro segundo corte, ¿cierto? Que es en forma de mariposita. Lo vamos a pasar aquí por el orificio abajo. La media luna queda en la parte de arriba. Vamos a pasarlo para que nos quede como una T invertida. Entonces, teniendo esta figura, bajamos un poquito para poder mostrarles cómo vamos a realizar el proceso de poner los laterales. Estas riatas irían en la parte de acá arriba. Listo. Vamos a ponerle a cada una de estas su respectivo tensor. Entonces recuerden todos los tensores, los vamos a poner también teniendo en cuenta el derecho y el revés. El revés, este es el derecho, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo.
Acá podemos dejar así sin doblez porque como vamos a volver a pasar la riata por acá, entonces esta parte no va a rozar con el perro. O sea, todo lo que vaya a rozar con el animalito, todos los terminados que ustedes vean que va a lastimarlo, recuerden hacerle un doblez. Pero como acá lo que vamos a hacer es primero ponerle los tensores y ya les voy a mostrar. Vamos a poner este y luego vamos a poner este súper rápido. Vamos a ponerle acá. Recuerden que todo lo que yo estoy haciendo aquí con el remache, si usted no tiene remache, le va a hacer con costura. ¿Okay? Que si puede coser a mano, claro que puede coser a mano, pero tiene que ser muy bueno y pasarle muchas veces para que él no se vaya a soltar. ¿Okay? Listo. Vamos a tener listos nuestros dos cortes porque ellos nos van a quedar acá de forma lateral. Listo. Entonces ya tenemos acá nuestra mariposita central, ¿cierto? Ya puesta. Tenemos listos nuestros herrajes y lo que vamos a hacer es voltearlo. Aquí después de que lo volteamos, ya vemos que está al revés, vemos que todas las costuras y los herrajes nos quedaron al revés. Vamos a poner los cortes laterales cada uno. Entonces ya tenemos nuestro esqueleto al revés, ahora vamos a identificar el primer corte, ¿cierto? Aquí está el derecho, ¿cierto? Lo vamos a dejar al derecho y lo vamos a pasar de arriba hacia abajo, abrazando la argolla. La pasamos. Listo. Tienen que darse cuenta, esta parte es súper importante, tiende a veces a quedar torcida, gente, así que porfis, para que le pongan mucha atención. Aquí ya abrazamos la argolla. Recuerden que el esqueleto lo tenemos al revés, ¿cierto? Vamos a pasar por el tensor dos veces aquí para que esta parte de arriba me quede ajustable. Listo. La pasamos una vez y luego la vamos a volver a pasar por el tensor. Recuerden el orificio que nos queda. ¿Ok? La pasamos. Y como ven, ahí todavía nos queda el remache, que después vamos a remachar. Y en el caso de algunas personas que estén realizando costura, así también tendrá que quedar viéndose la costura. Vamos a tomar el segundo corte, ¿ok? Identificamos el derecho, identificamos el revés, ¿ok? Entonces lo tomamos por el derecho, ¿cierto? Y volvemos a hacer el procedimiento de abrazar la argolla. Entonces tomamos, corremos un poco la riata izquierda y abrazamos con la riata sin soltar esta riata, ¿ok? Para que no se nos vaya a perder ni a desorganizar, lo vamos a pasar nuevamente por el tensor. Pasamos la punta de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo, no soltemos todavía. Recuerden que aquí lo volvemos a pasar por nuestro tensor para que nos quede completamente agarrado, ya nos quede lista una primera parte, gente. Todo esto va a ser lo que va a ir en el frente, en el pecho del perrito. Muy bien, mi gente, ya tenemos acá listo nuestro esqueleto que iría en la parte frontal, en el pecho del perrito. Ahora lo que vamos a hacer es a la parte de arriba, dorsal, ¿cierto? Así que vamos a utilizar otra argolla y vamos, gente, a unir los de arriba. Listo, entonces recuerden que nosotros tenemos nuestro esqueleto al revés. Tomamos la argolla, abrazamos la argolla. En esta parte, gente, sí vamos a utilizar el doblez porque esta parte sí roza con el perrito. Entonces, realizamos nuestro respectivo doblez, remache o costura, ustedes ya saben. Remache, en este caso, nosotros. Listo, ahí tenemos una parte. Ok, ahora vamos a coger la otra punta y vamos a abrazar también aquí la argolla.
¿ok? Para que nos quede de esta forma. Acá es donde va a ir la cabecita del perrito. Recuerden, aquí vamos a realizar nuestro proceso de doblar. Vamos a doblar. Aquí ustedes pueden poner dos remaches o pueden dejar solamente uno, dependiendo la fuerza que ejerza su perrito. En este video, por agilizar el proceso, vamos a poner solamente uno, pero si ustedes van a trabajar con perros grandes, les recomiendo que pongan de a dos remaches. Listo, entonces ya tenemos acá esta parte. Gente linda, recuerden que estamos en el revés. Ahora vamos a tomar nuestra pieza faltante, ¿cierto? Son 5 cortes. Este corte, gente, ahora lo que vamos a hacer es abrazar nuevamente la argolla que tenemos acá de la unión de arriba. Vamos a pasar este corte por medio, abrazando nuevamente mi argolla. Vamos a hacer nuestro proceso de doblez. En esta parte ustedes pueden poner tensor, claro, para hacerlo, digamos que ajustable. Yo lo voy a hacer a medida. Y mirar cómo les funciona mejor. Listo, entonces aquí ya tenemos esta otra parte. Lo que vamos a hacer ahora, gente, es cerrar nuestro corte más largo. Lo que vamos a hacer es cerrarlo, ¿cierto? Unimos bien nuestras chapas. Y luego esta parte que tenemos acá sobrante, miren cómo nos va quedando. Esta parte de acá le vamos a poner ahora nuestra media luna. Aquí podemos ponerle media luna o le podemos poner también argolla. En este caso le voy a poner media luna, que es donde va agarrado el perrito. Esta media luna, gente, la podemos poner ya sea en la mitad o la podemos poner acá abajo. Yo la voy a poner en la parte de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a enviar la chapa hacia el costado derecho, listo, porque igual ahí me queda móvil completamente. Está asegurado, pero él está móvil también. Y lo que voy a hacer es abrazar esta parte, este corte más largo que iría en el contorno, recuerden, y vamos a abrazar de arriba hacia abajo este corte final, miren. Tengo la media luna viendo hacia arriba, ¿cierto? La parte derecha va hacia arriba y aquí abrazo. ¿Qué tanto debo abrazar? Vamos a abrazar harto, porque la idea es que yo pueda realizar acá un ajuste aquí, que él se mueva, ¿cierto? Que me pueda pasar la chapa, que él sea libre, que la parte de abajo sea libre y que yo pueda realizar mi proceso de costura en esta parte, dejando como este bolsillo de libertad, o sea, dejando esta parte móvil y también para que me abrace la media luna y quede fija. Teniendo en cuenta esto, vamos a abrazar la media luna por debajo. De esta manera, ¿cierto? Para que ella me quede fija y aún así me quede esta parte también móvil. Listo. Puedo hacerlo un poquito más largo. Mire cómo nos va quedando. Listo, recuerden que esto es para un perro grande. La riata que se está utilizando es pulgada y cuarto. Listo. Vamos a realizar el proceso de costura o remache. En donde aquí abrazando nuestra media luna. En esta sí les recomiendo utilizar día 2 remaches y reforzar en el tema de la costura, que ahí es donde el perro va a jalar. Y listo, mi gente linda, aquí ya tenemos nuestra pechera. Ya la vamos a ver puesta en un perrito. Yo les voy a dejar la foto para que ustedes también se lleven la idea de cómo queda.
Y bueno, mi gente linda, recuerden que pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Si ustedes fabrican sus propios accesorios, recuerden etiquetarnos en nuestra cuenta de Instagram para que reciban regalos, obsequios. Entre más nos etiqueten, más regalitos tendrán por parte de Curso Collar Pets. Nos vemos en un próximo video.